Gloria a Dios. Bienvenidos a todos los que se sintonizan a The Royal Bride Godmother Podcast, el podcast diseñado por el Espíritu Santo para sacarlos del Valle de los Huesos Secos y echarlos a volar sobre las alas. El Espíritu Santo, gloria a Dios para que monten sobre las alas del Espíritu Santo como si fueran águilas, gloria. Gloria, mi nombre es Grace, soy madrina espiritual, coach espiritual, y quiero dar la gran, gran, gran bienvenida a todos los nuevos suscriptores en el canal de YouTube, los que escuchan en YouTube, a la familia real de YouTube que están suscritos al canal, gloria a Dios por cada uno de ustedes, gloria al Padre, gloria al Señor Jesucristo, gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. <laughs> les doy la gran bienvenida a los nuevos suscriptores, amados. Hoy vamos a seguir la segunda parte, segunda parte. Y ya saben, si encuentran algo valioso en el tema de hoy, les pido que hagan like al video, suscriban al canal, si están escuchando por la primera vez, déjenme un comentario y... Denle a esa campanita de notificación, amados, porque las palabras que están viniendo últimamente del Espíritu Santo, ay, no quieren perdérselas, gloria a Dios. Tengo más rollos, fuego, 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 gloria a Dios. Entonces, hoy hablamos otra vez sobre perseguir nuestra herencia con violencia, atacando todos los días, todos los días, dice el Padre, todos los días. Vamos a hablar un poquito sobre el oído, amados. Dice el Señor que el oído es un siervo del hombre. Ese oído es un siervo del hombre. Es una puerta sagrada del cuerpo humano. Dice, no del cuerpo espiritual, sino del cuerpo de carne que debe de ser, por lo tanto, dice el Señor, protegido para que la información viaje y pase a la mente subconsciente, subconsciente el terreno espiritual, gloria a Dios. Es decir... El corazón del hombre. Y vamos a seguir hablando sobre el corazón del, del hombre esta noche, sobre tu subconsciente, sobre la renovación de la mente. La información pasa a través de corrientes que finalmente alimentan la programación del subconsciente, amados. Entonces, si están recibiendo repetición de programación, eso es lo que será programado en sus corazones, en sus subconscientes. Dice el Señor que debemos conocer a nuestro enemigo, y ya sabemos, lo cubrimos en la, en la primera parte, tenemos un solo enemigo y no son las personas, no es carne y sangre, no es carne y hueso, son potestades de las tinieblas. Amados huestes de las tinieblas celestiales, gloria a Dios. Conoced a su enemigo, dice el Señor. Conoced las tácticas de su enemigo, las maquinaciones. Como dijo el apóstol Pablo, no estamos ignorantes, pero tenemos que seguir estudiando las tácticas de tu enemigo. Recuerden que estamos en una guerra espiritual. Y, amados, dice el Señor que el enemigo trabaja. Él sabe cómo trabajar nuestros nervios. Entonces debemos de estar al tanto, educándonos. Tenemos que y vamos a hablar sobre el código de león, no en este podcast, pero pronto. Educarse en las tácticas de manipulación del enemigo para desactivar esa bomba, esas bombas, amados. Que si no sabemos cómo eh, discernir las tácticas de manipulación del enemigo hay bombas que estallarán en nuestras vidas y nos alejarán de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, dice el Señor, que el que tenga oído que oiga. Que oiga. Que oiga. Padre, nada más quiero en este momento pedir, Padre, que tú abras, Padre, los oídos, los los portales espirituales, los oídos y esos ojos, amado Padre, abre los ojos, abre los oídos de cada persona. El que haga clic accidentalmente en este video, que nada es accidental con el Espíritu Santo, gloria a Dios. El que esté escuchando en este momento, Padre, abre, destapa esos oídos, Padre, destapa esos oídos, gloria a Dios, gloria a Dios, en el nombre de Jesucristo. Ahora, creo que veamos una cosita que les dijo, hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús quebraba. Las cosas en trocitos. Los, el pan, el pan, la palabra del Señor, la palabra de Dios. El Señor Jesús quebraba el pan en trocitos del tamaño de un bocado, así como una madre suele hacer con su bebito para que éste no se que con las porciones grandes. Porque si hay sobrecarga de información, amados, esto solamente los va a abrumar y el Señor entiende esto. Y, lo enten, lo, y, y por eso él, él habló en parábolas, pero veamos también por qué habló en parábolas. Él utilizó imágenes, dibujos mentales, eh, de, a, imágenes que articularan una idea en la mente de la, del, del que escuchó. De del que escuchaba parábolas para hablar sobre el reino de los cielos y los conceptos y los principios de la salvación, porque él entendió que las mentes de sus hijos espirituales, sus discípulos, estaban sin renovar y estaban oprimidas por el sistema religioso y hasta cierto punto luciferino, es decir, no eran... Encima de eso, no eran mentes jóvenes y frescas en el espíritu, cáchenlo en el espíritu, no eran mentes jóvenes y frescas, estaban abrumadas, oprimidas con mucha, mucha, mucho legalismo, doctrina, ritual de religión. Eh, esto, se habían apartado de, los, de, de las sendas rectas y, los, y las sendas justas de jehová dios de los ejércitos gloria a dios a pesar de que tenían religión amados adoraban un dios y no sabían lo que estaban adorando estos religiosos estos escribas amados entonces este pero las personas que escuchaban al señor jesucristo los adultos no, ya no eran mentes jóvenes y frescas en el espíritu como la de los niñitos que vinieron hacia él. Ahora, aun cuando hablaba él en parábolas, muchos de ellos no entendían. Y eso es para que se cumpliera esa profecía en Isaías. Ahora veamos Mateo 19, 14, dice, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Gloria al Señor. Sin embargo, amados, miren, Él utilizó a los niños como un ejemplo al seguir, Gloria, como modelo de lo que debemos aspirar a ser para entrar en el reino de los cielos, Gloria a Dios. Porque las mentes, las mentes de los pequeñuelos comparados con la de los adultos, por más... Eh, educados que fueran los adultos por más que supieran de los rollos o sea de, 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 la, de la palabra estas mentes de estos niños eran nuevas no estaban es decir estropeadas por el, eh, extraviadas por el sistema luciferino y religioso que los que confinaba a, los, a las personas en una caja donde llevaban una etiqueta que ni siquiera ellos conocían entonces desde un principio jesús nos habló como si fuéramos pequeñuelos, usando parábolas, ilustrando así uno de los principios del reino de los cielos en Mateo 18:3. Vamos a leerlo de la palabra de Dios para todos, es la versión. Dice así: Les digo la verdad, si no cambian y se vuelven como un niño, no podrán entrar jamás al reino de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo es que, cómo puedo cambiar y volverme como un niño? Bueno, amados, es un tema bastante cargado, pero al mismo tiempo no es complejo. Dice el Señor que nosotros complicamos las cosas. Las cosas con el Señor son muy elementales, son, son este ABC, no son tan complicadas como nosotros queremos complicar las cosas en la religión, amados. Miren, pureza. Inocencia, expectación. ¿Se recuerdan cuando eran niños? A ver, echen, echen a volar un poco el, el, la memoria, este, la, el, el, los recuerdos de su niñez. A ver, ¿se recuerdan cuando eran niños? Cómo nos creíamos de cualquier cuento, cualquier cosa que nos decían nuestros padres que nos decían así, pues se te va a parecer la cosa mala, mi mamá me decía la taconuda, se te va a parecer la taconuda, a mi mamá le decían, se les va a parecer la onza, o sea, ni sabían lo que era una onza, pero se imaginaban que era una cosa muy, muy horrorosa, o sea, a ella y a sus hermanos le decían eso en el rancho, La Llorona, ya conocemos a La Llorona, o sea, ¿y qué hacíamos? pues la mayoría, no todos, ¿verdad? Unos eran más malcriados que otros, pero la mayoría de los niños nos comportábamos, hasta llorábamos porque nos la creíamos. Ahora, yo quiero darles un ejemplo mío personal que para ilustrar una, la inocencia de la ingenuidad de un niño. Yo este tendría como unos 7 8 años y nunca se me va a olvidar este día, el día que yo descubrí que yo no podía hacer magia con mis deditos. Cuando yo miraba un programa que se llamaba Fuera de este mundo, Out of this world, este donde la protagonista era hija de un como alienígena y una mujer terrestre. Y la niña se comunicaba con su padre, con su papá mediante una caja como cristalina, tipo como tamaño de un diamante y era como esto era como una portavoz estilo Ángeles de Charlie. Y la niña tenía un superpoder, donde juntaba los dos dedos índices y así ella pausaba el tiempo. Pues cool verdad como dicen, pero una vez mi mamá estaba a punto de disciplinarme por algo que hice inmediatamente recuerdo ese momento donde junté mis deditos para congelar el tiempo y no pasó nada y sí lo volví a intentar porque los niños así somos vamos a intentar las cosas, lo único que sucedió es que recibí la correa o sea recibí la disciplina. O sea, esa es la imaginación de un niño, la inocencia, la ingenuidad, que se lo creen todo. Recuerdo que mi hermano y mi sobrina una vez, ellos miraron la caricatura de Peter Pan de Disney y ellos pensaron, tenían como mi edad, cuando yo este, pensaba que podía hacer magia con mis deditos, este, de 7 u 8 años, ellos pensaron que podían tomar arena, si tomaban arena y se la juntaban en la cabecita, daban un salto, ellos también volarían. O sea, esa es la ingenuidad la inocencia, la candidez, la candidez de un niño y el señor me hizo ver que el diablo, el diablo se aprovecha de la ingenuidad de nuestros niños por medio de la magia, la brujería. dicen magia blanca como la dama madrina de la cenicienta versus este maleficencia, verdad, de la, la bruja de la bella durmiente donde que maleficencia hasta se jacta de ser la reina de todo el mal. pero es que miramos estas cosas de niños y no pensamos que hay algo malo en ello pues pues son dibujos animados son caricaturas pero amados dice el señor qué es una caricatura y vean que el señor siempre va al grano de las cosas verdad siempre va al grano vamos a ver la, defi la definición dos definiciones de caricatura Número uno, retrato en el que con intención crítica o humorística se deforman en exceso los rasgos característicos de una persona. Y número dos, escrito en el que se ridiculiza una situación, ambiente o una persona. Ahora, cuando estamos leyendo eso decimos, pues, ok, ¿y qué, y, y qué es eso que tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues dice, señor, vayan al grano, vayan al grano. Recuerden que él es el creador, él va al grano, él es el creador de la semillita que da fruto al árbol que da fruto y que esa es una semilla, cualquiera que sea esa semillita crecerá en hierba, arbusto, árbol, flor, gloria a Dios. Ahora veamos la etimología de caricatura. Retrato ridículo en que se abultan y pintan como deformes y desproporcionadas las facciones de alguna persona. Pintura o dibujo con que bajo emblemas o alusiones enigmáticas se pretende ridiculizar. A alguna persona o cosa. Ahora recuerdo yo, en octubre del 2019, el hospital donde yo trabajaba ponían como un soporte de foto donde los niños podían poner su rostro y retratarse. Y había dos, uno de Drácula y uno de una bruja. Drácula era decir el de Vela Lugosi, sostenía una copa de sangre en la mano y la bruja tenía un caldero con ojos y otras cosas. Y recuerdo que el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo, ¿y qué tal? Si en lugar de un dibujo colorido, caricaturesco, aparentemente inocente, ese vampiro, si sí fuera verdadero. y ese líquido, entonces, por lo tanto, en la copa también. ¿Y qué tal si esa bruja y ese caldero fueran no dibujos coloridos, sino en verdad, de verdad, y esos ojos humanos adentro del caldero, caldero también porque les digo que parecían ojos de un humano. Amados, y es así como nos confundimos nosotros y nuestros niños también, los, los confundimos y, se, y, y, lo, y el mundo también los confunde. Creemos que porque miramos las cosas hechas a color, a caricatura, cándidas, no son siniestras, y no. No estamos, no estamos exagerando. Olvidamos que la mayoría de los cuentos de hada, especialmente los que están endulzados por Disney, vienen de origen más siniestro, más oscuro, más demoníaco. Y cada quien, amados, tiene libre albedrío. Cada quien que está escuchando ahorita tiene libre albedrío y conciencia. ¿Ok? Yo no les voy a decir lo que tienen que hacer, pero vean, quiero que, quiero que veamos la, la ingenuidad, la inocencia de un niño. Vean cómo los niños perciben estas cosas desde niños, cuando no hay maldad en ellos, cuando prevalece más la inocencia que la maldad. Otra cosa, estamos también con la generación que creció en la cuna de las enseñanzas de los libros de Harry Potter y así se fue adormeciendo la conciencia del público y poco a poco se fue metiendo más oscuridad, más oscuridad, más brujería. Y antes lo ocultaban esto, la tapaban, la presentaban como solo eso, brujería, fantasía, magia. Ahora ya no están jugando. Poco a poco, cada década se han metido Programas como ese de American Horror Story nos han revelado que es puro demonismo satánico. Se les ha caído la, el, el semblante. Están Se aliados con el mismísimo ángel caído. Pero dice el Señor, vean, porque el Señor tiene un punto aquí muy importante que quiere que ustedes entiendan en cuanto a, la, a renovar la mente, Gloria. Vean cómo el enemigo utiliza la magia y la brujería. Al igual que la utilizó en Egipto cuando Faraón trajo a sus magos para que las varas de ellos también, ¿verdad?, fueran convertidas en serpientes. Y esto, amados, por eso Dios, en, en, por muchas razones el Señor odia la magia, pero encima de esto es porque la odia, porque la magia, esta magia de Satanás, es, se mofa. Satanás la usa para mofarse, para burlarse del poder y la gloria de Dios, amados. ¿Han visto esos comerciales o esos cortes de película donde la trama de, es magia? Y salen palabras como, así en la pantalla, que dicen, Believe, creer, oh, creer, la magia es real. Y te ponen musiquilla muy sentimental, creer nuevamente en la magia, bla, bla, bla. Y típicamente la película muestra a un adulto así gruñón, amargado, estilo Ebenezer Scrooge, que ya no cree en la magia. Amados, des... Despierten, amados, vean los paralelos, vean cómo el mundo de las tinieblas y sus servidores, o sea, los los, este, los, los hombres aquí en la tierra que sirven al mundo de las tinieblas. ¿Cómo se la llevan jalándonos las cuerdas del corazón, las carteras, para invertir en el reino de las tinieblas? Porque cada vez que compramos una película, cada vez que vemos una película, cada vez que ponemos atención a todo esto, estamos invirtiendo tiempo. El tiempo es el efectivo, amados, es nuestro efectivo también, no solamente el dinero. Estamos invirtiendo el tiempo, nuestras, hasta nuestras carteras, mediante estas enseñanzas de que volvamos a ser como esos niños nuevamente que creen en la magia. Por si han comprado libros, si han comprado películas y han visto programas han invertido su tiempo en esto y se los dice una persona que lo hacía y lo hacía muy frecuentemente y yo no pensaba que había nada de malo en esto y yo no entendía por qué es que Dios odia tanto la magia y, y, y la brujería y la hechicería y todo eso amados ahora los servidores de Satanás ellos emplean millones y millones de dólares en caricaturas, música, obras de teatro o sea las películas las personas que producen todo esto los directores Vean, amados, do, millones y millones de dólares, caricaturas, música, obras de teatro, películas, libros, teleseries, uh, para taladrar ese principio. ¿Me escucharon? Hay, hay un principio, dice el señor, y ahorita lo va a revelar. Hay un principio, pero ellos, ellos nos meten esto. Nos dicen, cree, cree en la magia nuevamente. Regresa a tu niñez, o sea... Vean cómo el diablo mismo, el enemigo de Dios, usa este principio que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos, amados. Y ahorita tenemos esta cosa en la caja, ahorita y ahorita el Espíritu Santo la va a ir, la va a ir sacando y la va, a oír, la va a ir ordenando para que la entendamos más, ¿ok? No se me desesperen, ¿ok? Taladrar ese principio, nosotros, ¿ok? Se la llevan intentando convencernos de que la magia es buena, loable, maravillosamente mística, fantástica, seductora. Cree, believe, believe, dicen. Es la misma palabra, believe. Creed, creed. Aunque eres adulto, cree. Recuerda la magia de tu niñez. Por eso también existe Disney, el. Um, el parque de diversiones, gloria a Dios, me acaba de revelar eso el Espíritu Santo. Believe, dicen. Y suena medio cursi, pero es muy efectivo, especialmente en los niños y los adolescentes especialmente, ya que los adolescentes buscan un marco donde acomodarse, un espejo en donde mirarse, algo poderoso, místico, de qué aferrarse. Y miren que ya que el Espíritu del Hombre busca comunión con su Creador de alguna manera. Sin reconocer, una persona puede estar buscando, el espíritu de esta persona puede estar buscando a su creador, pero por eso se meten en cosas como la brujería. Y el hermano Miles Monroe también reveló mucho acerca de esto. Es fascinante. Todas, casi todas las religiones tienen este, sus maneras de orar, amados. No, no, eso no, no nos destaca a nosotros, a los seguidores del Señor Jesucristo. El hecho de que oramos, amados, eso no nos, no nos hace muy únicos. Este, el, hay otras. Hasta los satanistas oran, amados. O sea, andan buscando. El espíritu del hombre anda buscando. Así como un bebé que está lactando busca el seno de su mamá. El hombre, el espíritu del hombre, anda buscando tener comunión con su creador de alguna manera. Y el enemigo se aprovecha de esta necesidad esencial del espíritu del hombre porque antes de ser carne somos espíritu dice el señor pero el enemigo se aprovecha de estas estas debilidades que son tan nuestras y es por eso que mm, muchas personas también caen presas a las sectas religiosas es esa vulnerabilidad como una mujer que es, es, es vulnerable cuando está buscando el amor y ese deseo de encontrar y adorar a su creador aplica a hombres y mujeres. Pero ese es otro tema para otro día. Ahora, todo esto es para ilustrarles algo muy importante, un principio sobre el reino de los cielos, un principio que existe en el reino de los cielos. Y por eso el Señor Jesucristo lo dijo. Este principio que proviene del reino de los cielos, porque dice el Señor, las tácticas del diablo, las maquinaciones del diablo, gloria a Dios. Son entrar con estos sentimentalismos. Acuérdense que Él se transforma en el ángel de luz y pegarle duro y fuerte a las emociones, al igual que uh, un narcisista psicópata lo haría. Gloria a Dios. Ok, dice el Espíritu Santo, aquí está el principio del reino. Uno de los principios del reino. Tome nota. Así, el diablo lo sabe. El diablo sabe que este es un principio del reino de los cielos. Gloria a Dios, gracias Señor. Regresar a la época de la inocencia, cuando todo era nuevo, limpio en nosotros, puro en nosotros, éramos mentes nuevas, frescas, fuertes y todo absorbíamos como esponjitas. Pues dice el Señor, sean así para mi reino, absorbiendo todo lo que puedan del reino. Basta con absorber el mundo, absorban, absorban el, el, el reino, dice el Señor, instruyanse en el reino, pero antes de que el reino se manifieste frente a sus ojos. Ustedes deben encontrarlo dentro de ustedes, amados. Porque está en ustedes. Y ustedes tienen que traerlo hacia afuera, gloria a Dios, mediante renovar las mentes. Por eso, si son como niños, entrarán al reino de los cielos, dice el Señor. Podrán entrar al reino de los cielos. Y antes de que éste se manifieste sobre la tierra, a regresar el Señor Jesucristo. Porque no se equivoquen, viene pronto. Primero, obténganlo en ustedes, amados. Encuéntrenlo, háenlo en ustedes. Está a su disposición, a la mano. Está a la mano. Y es por eso que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. No, no es la riqueza lo malo. Gloria a Dios. Porque nuestro Padre Celestial es riquísimo. Mega, mega, mega riquísimo. O sea, infinitamente riquísimo. Gloria a Dios. No, no es ser rico lo malo. No, no tuerzan las cosas. Porque si así fuera. El Señor no hubiera bendecido a Abraham, a Jacob, a Job, a Salomón, como lo hizo. Pero cuando obtienes tus riquezas por medio del mundo y no por medio del reino de los cielos, esto es lo que resultará muy difícil. Te resultará muy difícil dejarlo todo a un lado para recibir el reino. Entrar en el reino consiste de que las mentes sean como la de un niño que no necesita mirar, ver para creer, que mina los tesoros de su imaginación para entrar a mundos fantásticos, que juega con barro imaginando lo que es porcelana, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes me hicieron eso? Yo puedo levantar la mano. Y recuerden, ¿quién no se desprendió de Dios cuando lo perdió todo? Job. Amados, dice el Señor, Job ilustra otro principio del reino. Aquí va. La riqueza sí viene de parte de Jehová. No es o solamente si viene de parte de Jehová, de la bendición de Jehová Dios. No es impedimento, amados, para entrar en la presencia y en la misericordia de Él. Y entrar a comunión con Él. Pero si esta riqueza es conseguida de, algo, de otra manera, si es conseguida a cambio de vender tu alma para conseguir el mundo y tus, sus tesoros, los tesoros, eh, eh, las riquezas de esta vida, resultará muy difícil y casi imposible, dice el Señor. Y por eso lo dijo: para entrar en la riqueza infinita, la abundancia del reino de los cielos, gloria a Dios. Amados, la abundancia no es el dinero. La prosperidad no es el dinero. El mundo les ha mentido. Y es por eso que también tenemos que renovar estas mentes y destruir los cimientos de los pensamientos e ideas que dicen que prosperidad es solo dinero y cosas materiales. El principio de toda prosperidad es la paz. Gloria a Dios. ¿Y quién es el príncipe de paz? Gloria a Dios. Paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Gloria. Miren, esa es otra manera que el enemigo los asusta, los intimida, los espanta para que ustedes no persigan más. No, las riquezas son malas, no persigas eso. Bueno, es que tenemos que organizar nuestras prioridades. Por eso, perseguir el reino, buscar el reino y la justicia de Dios. Pero el enemigo les dice, no, no prosigas más. Eso es malo. Tú, que tú desees eso, eso es malo, malo, malo. La abundancia es mala, la prosperidad es mala. Eso se dice mucho en la religión. Para que ustedes no deseen más que un rinconcito, una reserva, un jacalito y un carrito muy sencillo, ni siquiera nuevo. Un poco de tierrita, como dice Mary Lennox a su tío en el jardín secreto. Un poco de tierrita, tío, nada más. Un poco de tierra. Un rinconcito. Con eso me conformo, le dicen a Dios. No pido más, Señor. ¿Por qué? Porque la religión, y la religión más que el mundo, amados, la religión les ha dicho que desear ser una persona próspera. Rica, llena de riquezas, abundancia, es pecado, es malo. Ah, pero ¿qué tal los líderes de ciertas sectas religiosas? Eh? Hasta mansiones, casas de vacaciones en la playa, condominios tienen, reverendos, pastores ricos, y no vamos a decir nombres. Entonces yo les pregunto, ¿por qué ustedes no tienen derecho a aspirar a más, a mejor salud? A mejor vida, a tener la vida que ustedes siempre han querido, gloria a Dios. Y no lo tuerzan, todo dentro de los parámetros del reino de los cielos, gloria a Dios. No lo tuerzan, no lo vayan a torcer. ¿Acaso no le pertenece al Señor el oro y la plata, como dice Ageo, y la tierra entera y todo lo que hay en ella es de Él? yo cuando estaba con los testigos, con los testigos de Jehová. Recuerdo haber escuchado mucho a los hermanos cuando hablaban que sobre el paraíso, el paraíso venidero, cómo soñaban con tener casas bonitas, lujos. Pero me pregunto, ¿por qué no lo puedes tener ahora? ¡Uh, ya veo, ya veo! Ay, dicen hay personas aquí ahorita que están escuchando que tienen oído religioso. Padre, ábreles esos oídos, padre. Abre esos oídos para que entiendan esto en el espíritu, no en la carne. Gloria al Señor. ¿Por qué no puedes tener eso ahora, amado? Paz, prosperidad, abundancia, salud para ti, para tus hijos, para tu prole. ¿Qué le da más derecho a Elon Musk? A Bill Gates tener lo que a ti, tú, quien tienes al Dios Todopoderoso Jehová de los Ejércitos. Ahora le voy a decir cómo lo obtenieron: propósito, valiéndose de sus dones. Gloria a Dios. Y vean que las uh, creaciones de uh, Bill Gates. De, digan lo que digan de Bill Gates. Yo sé, existen muchas este, teorías de conspiración de Bill Gates. Yo sé, yo sé. Y al final solamente Dios sabe cuántas de esas son verdad, amados. No me voy a meter en eso. Pero lo que sí voy a decir es que eh, Microsoft, <laughs> Microsoft, o sea, amados, dice el Señor, cachen esto en el espíritu, cachen esto en el espíritu, propósito valiéndose de sus dones, propósito para el reino de los cielos. Amados, estos hombres no están trabajando para el reino de los cielos, amados, ¿ok? Pero ustedes también tienen dones, tienen un gran propósito. Esos hombres encontraron su propósito, por eso se entregaron a él. Vean a las personas que tienen mayor éxito. Allá hablamos de, de, de Disney. Miren, también existen muchas teorías de conspiración de Disney, de Walt. No vamos a entrar ahí. Y solamente al final Dios sabe cuáles de esas son verdaderas, amados. Pero vean lo que hace, lo que sucede cuando un hombre se entrega a su propósito. Cuando se entrega, cuando tú él tiene una visión, una idea y la persigue a galope entero, gloria a Dios. No importó lo que dijeran, los que dudaban. También Michael Jordan es otro ejemplo. Estos hombres trabajaron arduas horas en su propósito, desarrollándolo día y noche, sin comer, sin dormir. Otro, otro que estoy recibiendo es este, uh, el, a la mente es Tesla. Bueno, a ese se le robaron muchas ideas, ¿verdad? Pero uh, Nikola Tesla. Ese hombre ni siquiera comía. Se lo encontraron con unas galletitas de... Eh, 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 donde se lo encontraron este, muerto, eh, unas galletitas de navisco, que el hombre apenas sobrevivía, porque estaba entregado cuerpo y alma a su don, a su propósito, gloria al Señor. Ahora, claro que, ¿verdad? Llegó alguien más y, y robó, robó mucho de eso, pero... Pero, amados, vean ustedes que cuando el Señor nos bendice con dones, no es para que nosotros... Escondamos esos dones, esa luz debajo de la cama, amados. Vivir para el propósito. No necesitan, ok, oh, ok. Mm. Eso se va a poner un poco. Miren, <laughs> realmente les voy a decir. Ni siquiera necesitan pareja. Lo que necesitan. Muchos de ustedes se sienten solos, se sienten, se sienten, se están sintiendo que necesitan una pareja. Miren, que ese es el mundo que nos ha dicho que no valemos nada si no tenemos una pareja. Amados. Y no quiere decir que Dios no tenga a alguien para ustedes. Pero los que me están escuchando ahorita que están en esa temporada de, de soltería, amados, como lo estoy yo, muy orgullosamente, por cierto. Gloria a Dios, porque estoy trabajando en mi propósito para el reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero viene el mundo y les dice, ¿por qué no tienes novio? Le preguntan a las muchachas. Ay, ¿y tu novia? Le preguntan a los chavalos. Pero lo único que necesitas es propósito. Adiós, por supuesto, número uno, Gloria. Y propósito. Propósito, esa palabra quiero que le empiecen a decir, propósito. Señor, ¿cuál es mi propósito? Y que Él, amados, Él revela la visión. Eso de que hemos hablado de declarar la visión, escribe la visión, declárala. El Señor revela la visión. ¿Y saben cómo van a saber que esa visión vino del Señor? Porque cuando lleguen los climas, las tormentas, las lluvias de la vida. Esa visión va a, ser puesta, va a ser puesta a prueba, gloria a Dios. Y vamos a ver si la visión de realmente vino de Jehová de los ejércitos o de la carne, gloria. Ahora, vean que Dios me dijo, ya somos ricos, cada uno de ustedes amados. Dios puso todo. Todo. Ustedes llevan semillas por dentro, amados. Dios puso todo lo que ustedes necesitan para tener éxito en esta vida. Para hacer millones de dólares, gloria a Dios. Sí. Como les digo, ¿qué hace más especial a Elon Musk, a Bill Gates? Lo único que los distingue es que ellos sí han trabajado en su propósito, con los dones. Pero yo les voy a decir una cosa. Tú, cada persona que me escucha, tú eres el don. Gloria a Dios. Tú eres el don. Los dones en hombres son para producir bendiciones en hombres, gloria a Dios. Las bendiciones atraen más bendiciones, gloria a Dios. Es la ley, es una ley del reino de los cielos, gloria a Dios. Si siembras bendiciones para otros, cosecharás bendiciones para ti. Y por supuesto que un subproducto de esta cosecha es dinero. Pero no es el principio ni el fin. Mucha gente es donde se equivoca. Si te entregas al propósito, el dinero vendrá. Todas estas cosas serán añadidas a ustedes si se rigen por los principios del reino de los cielos, gloria a Dios. ¿Cuáles son? Aquí hay, aquí hay algunos. Siembra y cosecharás. El, 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 amado, am, el, el amado, amados, es agricultor, es jardinero, es sembrador. Gloria siembra y cosecharás. El Señor Jesucristo, véanlo así, amados. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él era el sembrador, el gran sembrador. Cuando Él, una cosa que me reveló, reveló esta noche el Señor, gloria a Dios, es que dice allí en Lucas, dice que Él iba de ciudad a pueblo y habló, dio la parábola del sembrador. Amados, él, era el, él es el gran sembrador. Estando aquí en la tierra, Él es lo que hacía. Estaba sembrando la semilla, la palabra, la palabra del Padre, la palabra de Dios. La semilla, amados. Es tan elemental esto, pero lo complicamos con la religión. Y es por eso que tenemos que renovar estas mentes. Siembra y cosecharás. Busca. Y hallarás, encontrarás, toca y se te abrirá. Pregunta y se te responderá. Trabaja y comerás. Busca el reino y la justicia y obtendrás tu herencia. Pero si sigues pensando que la pala y te rehusas y te rehusas a, a descartar estas ideas, si sigues pensando que la palabra abundancia y prosperidad es sinónima con cosas malas, como a muchos se nos hizo creer, amados, por eso muchos de ustedes... Dicen, pues yo no quiero ser rico, yo nada más quiero, Señor, yo quiero nada más tener. Amados, ¿el Señor conoce? ¿El Señor sabe realmente lo que hay en sus corazones? Amados, sincérense con el Señor, con el Padre. No se escondan como Adán y Eva. No escondan su desnudez del alma con el Señor. Él, los, Él conoce esas almas. Él sabe lo que hay en esas cavernas, amados. el espíritu santo amados él va en busca de estas verdades en los hombres pues él conoce las cosas más profundas del señor gloria a dios gloria sincérense sí señor quiero quiero ser, quiero tener quiero vivir en abundancia señor ya no quiero tener ya no quiero estar enfermo señor ya no quiero estar enfermo de, de... Dejen de pensar en las enfermedades físicas. Esas también, amados. Pero saben que el Señor está revelando que muchas de esas enfermedades físicas son manifestaciones de enfermedades espirituales. Gloria. Gloria a Dios. Los cánceres, las, las, los diabetes, todo eso, amados. Dice el Señor, cuánta envidia. Porque la envidia corrompe y corroe. Amados. Eso es lo que se va manifestando porque primero somos espíritu que carne amados. Lo que sucede en el espíritu se va transformando y manifestando en el mundo natural. Lo que se ata y se desata en la tierra, se ata y se desata en el reino de los cielos, gloria a Dios. Entiendan esta este principio. Tienen más poder del que se imaginan porque tienen al Espíritu Santo, pero también porque son creados a la imagen y semejanza de Jehová de los ejércitos, gloria a Dios. Amados, no, ni la abundancia ni la prosperidad es sinónimo con cosas malas, con egoísmo, al menos que las consigas fuera del reino de los cielos. Porque entonces sí, lo que sucederá es que las prioridades se convertirán en obtener más y más dinero. ¿Cuántos de nosotros no hemos trabajado nada más por el dinero? Dijo el hermano Miles Monroe. Uh, uy, gracias, señor. Hmm. No comprometan, amados, no comprometan su valor personal, no sacrifiquen su valor personal, su valor individual, por obtener... Las comodidades básicas. ¿Y cuáles son? Hay una jerarquía de la que habló el sociólogo Maslow. Número uno es agua. Imagínense ustedes, creo que son nueve. Ahí los que, los que han estudiado sociología, los que son, son expertos ahí, ¿verdad?, de que les gusta. Maslow, la jerarquía. Y creo que la número uno es agua, son nueve. Y me encantó como lo hizo el hermano Miles Monroe, que fue, les recomiendo que por favor lean los libros de mi hermano Miles Monroe, que ahorita el que estoy leyendo, este, fue y comparó lo que dijo el Señor Jesucristo en cuanto a que no nos preocupemos, no nos afanemos por las cosas de los que se preocupan los, los gentiles, la ropa, el alimento, lo que hemos de beber, lo que hemos de comer, lo que hemos de ponernos. Y, y, y la cosa es que Maslow en, en la jerarquía en esa lista de Maslow lo primero que dice son las cosas más básicas: la ropa, el alimento, el agua, la bebida. Pero el Señor dice: no, 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 no. Dos cosas nada más. Buscad el reino de los cielos. Y la justicia de Dios. Y todas estas otras cosas. Todas estas cosas. Serán añadidas. Vean qué fácil. Ahí el Señor Jesús no usó jerarquías como Maslow. No, lo hizo muy sencillo. Tres cosas. Buscar el reino de los cielos. Buscar la justicia de Dios. Y todas estas cosas. Si ustedes tienen la, la, el, están buscando el reino de los cielos y están buscando la justicia de Dios, no tienen de qué preocuparse. Y se los dice alguien que está viviendo esto en este momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero, quiero declarar una palabra en este momento para mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Vamos al Salmo y lo estoy buscando porque no era, a ver, Salmo 96, el Espíritu Santo me está recordando. Salmo, 90, Salmo 96, para los que quieran acompañarme, versículo 7. Gloria a Dios, dice así. Voy a leerla de la nueva versión, de la nueva traducción viviente. Gloria al Señor. Dice así. A ver. No, me equivoqué. Me equivoqué. Me disculpan. Quiero leerla de la Reina Valera. Gloria a Dios. Aquí. Gloria. Dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria. Y el poder. Ay, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria y el poder, amados. Cuando yo leí eso en la mañana, le digo al Espíritu Santo, ¿cómo puedo dar a Jehová la gloria y el poder? ¿En qué forma? ¿Qué puedo hacer para el reino de los cielos este día? ¿Cómo puedo darle a mi Padre Jehová la gloria y el poder? Pues en este momento lo, lo estoy haciendo, amados. Les digo que por todo lo que, por, por todo lo que pasé, amados, y es, yo lo que estoy mirando aquí es que yo me preocupaba por las cosas básicas, por pagar los biles y todo eso, me atribulaba en las noches, lloraba, amados, no sabía cómo le iba a hacer. Y en ese, en ese tiempo yo oí una voz en mi espíritu que me decía: Estate quieta, confía en mí. Amados, y me acuerdo que pedía a, a mis hermanas que hicieran oración por mi hermana, ora por mí. Uh, estaba yo eh, desmayando como esa uh, gloria a Dios, pero el Señor dijo: Sí, te estás desmayando, pero no te vas a caer, no voy a dejar que te caigas. Vas a, en, vas a aprender a confiar en mí, a tener fe en mí. Amados, y fui en busca. Empecé, obedecí. Empecé a renovar la mente. No perdí ese tiempo que, donde perdí mi trabajo. El Señor me dijo, vas a empezar a construir esa casa. Por eso les digo que para hacer lo que estoy haciendo en este momento, el Señor tuvo que trabajar conmigo, ayudarme a renovar mi mente. Y lo hago, lo hago todos los días, gloria a Dios. Porque es un proceso diario, amados. Y ahorita les voy a decir por qué, amados. Porque el diablo viene todos los días. Él es, eh, es, 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 como dijo el Señor Jesucristo, los pájaros del aire que vienen a robarse la semilla. Uno tiene que pelear, amados, atacar todos los días. Atacar, 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 porque el diablo no se cansa de atacar, ¿me escuchan? Sí, es guerra espiritual, muy, 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 es guerra, amados. No es religión. El Señor no murió por una religión. Murió para entregarnos el poder y el dominio y la gloria. Gloria a Dios. Lo que era nuestro. Desde un principio. El señorío sobre esta tierra. Amados. ¿Cómo? Entonces pueden moverse hacia sus bendiciones, hacia su herencia. Al menos que descarten de su mente estas ideas, estas ideas que dicen que ustedes no pueden tener más que un rincón, una reserva. No podrán tomar los pasos para renovar su mente y aceptar la prosperidad. Amados, porque la verdadera prosperidad viene de... Se tiene que conseguir adentro primero antes, antes de que se consiga por fuera. ¿Cómo se obtiene la prosperidad? En la mente, en el corazón primero. Tienes que decir, yo soy rico, estoy completo, estoy pleno en Cristo Rey, lo tengo todo. Estoy rodeado de la abundancia de Jehová, de los ejércitos. Y vean que sí, tienen más que lo suficiente. Hay de ustedes que me están escuchando, con, que me están mirando en un teléfono, escuchando el podcast. Tienen hasta teléfono. Amados, tenemos más que lo suficiente. Sí, es verdad. Es verdad, estamos eh, como, ¿verdad? Batallamos eh, para pagar un bill acá, pero el Señor cubre. Él nos cubre. Si nosotros obedecemos y seguimos los principios del reino del Señor. Basta con leer la palabra de Dios y no aplicarla y no vivirla. Vívanla. Porque la palabra de Dios está viva. En la mente primero, amados, se consigue la prosperidad y la abundancia. La abundancia se obtiene en la mente primero. La felicidad y la riqueza se obtienen en la mente primero. Vivid como reyes todos los días, amados, como reinas que son. No tiene que vivir en un palacio. Hay muchos miserables, parias, que viven en mansiones, ¿saben? Sí, las hay, los hay. Escucho a un life coach que se llama Tony Gaskins. Para las chicas que hablan inglés pueden buscar a Tony Gaskins, él ayuda mucho a las mujeres con, con problemas de relaciones. Este, uh, no se enfoca en narcisismo, pero habla sobre las relaciones. Es, es una persona muy valiosa, es, es valiosísima. Y es, es, también es un jinete eh, para el reino de los cielos, gloria a Dios, es un soldado. Eh, él habló sobre cuando él sufrió escasez, pasó mucha escasez, pero también cuando el Señor lo bendijo por medio de que él trabajó en su propósito. Él, él, él aplicó estos principios del reino de los cielos, fue tras el reino primero y la justicia de Dios y todas estas otras cosas le fueron añadidas. Gloria a Dios y que Dios lo bendiga. Este, pero habló sobre cuando él pasó escasez. ¿Cómo se sentía? Llegó un momento donde él empezó a sentirse el, el hombre más rico. Y saben, Dios lo bendijo con una esposa que le enseñó este principio, porque ella sufrió, ella sí sufrió muchas carencias, este tanto que su familia y ella a cada rato los este, corrían de los apartamentos y este llegaron a vivir adentro de un carro. Y, y entonces Tony, hubo un momento donde él este, estaba tratando de pues, atar los cabos, ¿verdad?, este, financieros y, y no, no hallaba cómo, no tenía suficiente dinero en el banco. Y él andaba con la cara larga y la, y la, y la esposa de él, muy sonriente, platica él. Y un día él le preguntó, pues por, mujer, estamos a punto de perderlo todo y tú estás, tú estás sonriente. Y le dijo ella, Tony, Tony, yo sé lo que es vivir del oxígeno y de la fe. Y le dijo, mi familia vivimos en carros. Antes de que yo me graduara de la high school nos habían corrido de los apartamentos ya como creo que varias veces y él Tony cuando ella le dijo eso eso como que hubo un cambio en su mente que él reconoció y dijo entonces si no tengo suficiente dinero en el banco si no tengo suficiente para pagar un bill eso no es eso no no quiere eso no quiere decir que que yo tengo que andar con la cara larga o sea y cuántos de ustedes no están así ahorita se están preocupando, amados, por cómo le van a hacer para pagar el bill, el mortgage. Amados, yo sé lo que es eso. Gloria a Dios. Yo sé cuál es esa, esa ansiedad. Te estás hasta mordiendo las uñas, estás hasta quitando la piel de, de los dedos. O sea, amados, me dijo el señor Grace, ponte de rodillas y adora. Adora. Amados, bendigan su nombre y adórenlo. Persigan el reino. Amados, persigan el reino. Les digo que el principio de la prosperidad verdadera es la paz. La verdadera prosperidad es la paz. Cuando uno tiene paz con Dios, con los achaques de la vida, con el hombre. Amados, ahí está el principio de la felicidad. La felicidad y la riqueza verdadera, la verdadera, se obtienen en la mente primero. Otro principio del reino de los cielos es tal como un hombre piensa en su corazón, o sea, en esa mente, en el subconsciente, tal. Cuál, tal es, tal es. Por eso las personas que piensan y viven en lo negativo siempre atraen lo negativo. Es una ley, es una ley, amados. No es magia, no es brujería, ni siquiera son los demonios, es una ley. Es una ley. Piensa en lo positivo. Atraerás lo positivo. Piensa en lo negativo. Eso es lo que atraerás. Y cuando te asocias con personas negativas, también atraerás más negatividad. Por eso es muy importante rodearnos con personas positivas que estén trabajando en su propósito, operando en sus dones, personas que te inspiren, que te motiven. Y por eso dice: Señor, busca, busca, rodéate de personas grandes, grandes. Piensa también en gratitud. Tenemos que empezar a adoptar, tenemos que hacernos adeptos, dice el Señor, en, en, en ser agradecidos, de darle, dar gracias todos los días. Sí, cuando se levanten, pero estar pensando en la gratitud, en dar gracias, en el agradecimiento al Señor todos los días, constantemente amados. Esto también produce más pensamiento positivo. Desconfieso algo. Yo no tengo carro, gloria a Dios. <laughs> yo no tengo carro y yo hasta cierto punto no me daba un miedo aprender. A, yo no sabía manejar. Hace como tres años aprendí a manejar. Gloria a Dios, porque él me puso eso para que empezara a manejar. Pero yo antes de eso yo tenía como una fobia, como un miedo por muchas razones y tenía como un trauma también para que, que, que me impidió aprender a manejar pero ahorita que yo no tengo carro yo recuerdo una noche que el señor me dijo agradece que no tienes carro <laughs> agradece que no tienes carro si no tienes carro amados cuando uno no tiene cuando uno lo pierde Pierde uno lo que tenía uno, o uno simplemente no lo tiene. Amado, dice el Señor: es una oportunidad para ti para que des gracias. Porque cuando el Señor nos va despojando de cositas aquí y cositas allá, amados. Aparentemente sí es un Calvario al principio. Pero vean que Él no nos va a tocar más de lo que no podemos soportar, amados. Muchas veces, lo, ni siquiera, amados, ni siquiera es el diablo, ¿eh? es el mismo Señor el que nos despoja de ciertas cosas para probar lo que hay en nuestros corazones. Como les digo, es muy fácil decir, yo quiero a Dios, yo amo a Dios. Ir a la iglesia, levantar las manos, orar en lenguas. Pero ¿qué de tu lealtad? ¿Tu fidelidad? A la palabra. Tu fidelidad, dice el Señor, es lo que quiero. Cualquiera puede cantar, cantarle a Dios, levantar las manos a, a, a adoración. Y vean que el Señor no necesita que nadie lo adore. Gloria a Dios. Él sigue siendo Dios, adorémoslo o no. Amados, la gratitud es tan bella. Así que, miren, eso también es parte, dice el Señor, de renovar la mente, aprender a ser agradecido. Así que vean a todos alrededor en este momento, donde quiera que se encuentren, y den gracias por todo lo que los rodea. Hagámonos expertos en ser agradecidos, dice el Señor. Conviertan esto en un hábito diario de todos los días, así como hacemos otras cosas todos los días. Agradezcan, 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 gloria a Dios, en abundancia, en paz, en gozo, en prosperidad. Moren en todo esto, en la abundancia, en la paz, en gozo, en prosperidad. Aunque vivan en las, en, en, en las tormentas, amados, todos vivimos tormentas. Pero vivan estas cosas: esta gratitud, esta abundancia, esta paz, este gozo, esta prosperidad, esta riqueza, vívala en tu, vívala en tu mente todos los días, y verás cómo las obtendrás en la manifestación, cuando se manifiesten físicamente, pero cuando las tienes espiritualmente. Eso, amados, es el principio de la felicidad. Ay, yo amo la paz, no sé ustedes, pero la paz es que, especialmente uno, los que hemos estado en el abuso narcisista, ¿verdad? Cuando salimos de ahí, la paz es lo que queremos, por eso nos hacemos tan sumisos a ellos, porque queremos paz, no queremos caos, la paz es, no tiene precio. Amados, pero si ustedes viven en esta riqueza, todos alrededor están rodeados de la abundancia rebosante del Señor. Gloria. Hacen las manos ahorita en este momento a los cielos y den gracias. Padre, te damos las gracias, porque estamos rodeados de tu abundancia, Señor, de tus riquezas, de las riquezas de tu misericordia, Señor. Gloria. Gracias, Espíritu Santo. La, estamos rodeados de las riquezas de tu misericordia, de tu belleza, que no hay más belleza, más bella, gloria a Dios. No hay palabras para describir la belleza de Jehová de los ejércitos, gloria a Dios. Estamos rodeados de tu, de tu gracia, somos ricos, Señor, en tu gracia. Estamos rodeados de tu gracia, de tu protección, de tus misericordias, de tu, de tu perdón, Señor. Estamos ricos. Sí, lo somos. Entonces, amados, al pensar más en Dios, en el reino, en la ley, en la ley, en la ley, amados, pídenle a Dios que les enseñe a amar su ley, a encontrar el deleite. Está bien, si no sienten ahorita eso, dice el Señor, no se escondan de mí, yo sé cómo sienten, yo sé cómo se sienten. Si de veras quieren deleitarse en mi palabra, quieren amar mi palabra. Quieren llegar a, a ser adeptos, prestos, listos como estoy yo para perdonar a sus enemigos. Pregúntenme, Señor, dame esto, no lo tengo. No tengo, Señor, el perdón que quisiera tener hacia mis enemigos. No siento el deleite, Señor, cuando leo tu palabra. Ayúdame, Señor. Muéstrame dónde estoy mal en mi espíritu. ¿Qué hay en mi espíritu que no me permite, que me impide deleitarme en tu palabra, Señor? Gloria, Él contesta. No se sientan mal. Él entiende. Pero vayan a Él con estas preguntas. Sincérense con su Padre Celestial. Él no está ahí para acusarlos. Ese es el enemigo. Entonces piensen en hacer el bien. Piensen en hacer el bien, amados. Donde quiera que anden, por donde quiera, cuando se acuesten antes de acostarse, donde quiera que anden. Piensen en hacer el bien, gloria a Dios. Él desea, amados, que nosotros lleguemos a ser. Amados, fuimos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Señor. Pero por la caída. Por la caída, amados. El Señor me está llevando a buscar. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Por la caída, amados, hemos, hemos perdido. N estamos desubicados. Tenemos que ser como nuestro Padre. El Señor vino a demostrarnos cómo hacerlo, amados. ¿Y ¿No es imposible? Tenemos el Espíritu Santo. Miqueas 6, 8 dice así: Gloria a Dios. Dice el Señor. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Tres cosas, amados, apúntenlas. ¿Qué pide Jehová, nuestro Padre, de nosotros? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Ahí está, no tienen excusa. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ser humildes, sincerarnos con el Señor, amar la misericordia, hacer justicia, gloria a Dios. Hacer el bien, perdonar, servir a Dios y a su reino. Amados, allí. Es donde empezarán ustedes a traer a su vida el reino. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es el principio de toda abundancia? Sino Jehová de los ejércitos. Él es la abundancia total, la prosperidad total. Pero si pensamos solo en la carne y en las cosas materiales, lo único a lo que aspiraremos es obtener las riquezas terrenales y no las eternas. No las celestiales, las que son verdaderas y perdurarán para siempre. ¿A cuántos ricos conocen que persiguen el reino de los cielos a punta de violencia, con lealtad a la patria celestial? No a muchos, ¿verdad? Pero vemos en los evangelios cómo fueron las personas más humildes, los pobres, que persiguieron el reino a cabalgada de jinete en guerra. Los doce apóstoles, los primeros cristianos, Saulo, alias Pablo de Tarso, quien dejó todo, ¿verdad? Saulo de Tarso, alias Pablo, <laughs> quien dejó todo, bautizado por el Señor, Pablo, todo lo dejó para perseguir el reino. Resulta difícil, amados, pero no es imposible que un rico entre al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es... Esto es por eso que resulta difícil para un rico entrar al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, amados, requiere lealtad al Padre. Alianza a Jesucristo Rey. Él es el Rey. Aliarse con el Espíritu Santo. No con tus propiedades, no con tus lujos, no con tu riqueza. Si un hombre no ha sido renovado en su mente, seguirá en la carne y en los deseos solamente de la carne, entonces, ¿cómo puede este mismo hombre perseguir algo tan espiritual, tan invisible como el reino de los cielos? Otra cosa que muchas de estas personas, no todas, no vamos a generalizar, a generalizar, muchas de estas personas creen tenerlo todo o saberlo todo. Entonces, ¿cómo pueden abrir sus mentes? a la idea de que no lo tienen todo y no lo saben todo, y entrar nuevamente en el tubo de ensayo para gestar en fe, espíritu y verdad. No, no es imposible que un rico entre al reino de los cielos, pero sí es difícil, muy difícil. Las riquezas que traen gozo y felicidad. Veamos, no todo rico terrenal es miserable, ¿eh? no nos equivoquemos, pero los que no han puesto a Dios como la piedra angular de su abundancia, verán su riqueza como una carga y una desdicha y no es de sorprendernos que por eso muchos se suicidan. Proverbios 10:22. La bendición del Señor, Gloria, enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Amados, es la bendición la que enriquece y no el dinero o la fama, dice el Señor. Necesito, dice el Señor, que organicen, Ubíquense, organicen esas prioridades, alineen sus alianzas con el reino. Alguien me preguntó: ¿Cómo renovamos nuestras mentes? Amados, les voy a decir lo que, lo que yo hice, donde el Señor me llevó, lo que yo sigo haciendo. Es un proceso, amados. El Señor nos está puliendo. El Espíritu Santo está haciendo trabajos en nuestro corazón. Eso es lo que sigo haciendo yo en el proceso de la renovación. Amados, tres palabras. Apagué al mundo. Cerré mis oídos al mundo. Cerré mis ojos al mundo. Cerré mis labios, mi boca al mundo. Descarté influencias del mundo hasta puse en pausa amistades, asociaciones con personas, hasta con mi propia familia que al principio se preguntaban: "Oye, Grace, tú ni siquiera sales ya no hablas, no no, no platicas con nosotros nada Me quedé en el silencio. oré, lloré, me desahogué. pasé por algunas donde entraba en duda. Y luego el Señor nos habla, ¿verdad? Dice, quédate quieto, confía en mí. Tú nada más haz lo que te he pedido que hagas. ¿Te acuerdan que les dije que me levantaba en las mañanas cuando yo sentía que no podía levantarme y Él me decía, yo te estoy mirando. ¿Qué esperas? Levántate, di mi nombre y levántate. Y hubo un punto donde yo estaba tan preocupada por unas cosas que es cuando Él me habló muy directamente a mi espíritu y me dijo, ayuna. La primera vez en mi vida que, que había ayunado, así tan como el Señor me llevó a hacerlo. Él no se entrena. Si de veras quieren ayunar, amados, si ustedes sienten que necesitan ayunar, por favor no, no vayan a hacer esto una cosa religiosa. Vayan al Señor, sincérense con Él, pidan a Él, vayan a Isaías capítulo 58, lean por favor ese capítulo y vayan a Él y pídanle, Señor, ¿cuál es el ayuno que tú tienes para mí? Gloria a Dios. No lo hagan de su carne. No triunfarán. El ayuno es difícil, en especial si es de pura agua. Amados, no se apoyen en su propio entendimiento cuando se trata del ayuno. Esto es una cosa muy seria. Pero también ayunar el alimento, tanto el alimento como al mundo. Ayunar el mundo. Ya hemos hablado de ese ayuno. De no mirar ciertas cosas, de no escuchar ciertas cosas y de dejarse de hablas, de, de pláticas este, que no llevan a ningún provecho. Cortar a las personas cuando están hablando de estas cosas que nada más quieren hacer plática donde siempre, siempre, cada, cada rato entra el chisme. Eso es lo que entra más en estas pláticas, este small talk, entre el chisme. Amados, no estamos para estar perdiendo el tiempo en el chisme. Pero si de veras quieren hacer este ayuno, amados, les digo una cosa. Este ayuno solamente es un, eh, es el principio de cómo debemos de vivir. Constantemente debemos de estar ayunando al mundo, dice el Señor. Ayunando las mentiras del, del, del mundo lucifer, lo, lo, luciferino. Ahora, otra cosa que hacía es que yo escribí en un cuaderno, como un niñito. Al principio me, me, me resultó muy difícil tener que imaginar la vida que yo quería dentro de los parámetros del reino. No se equivoquen. Escribir en un cuaderno, soñando nuevamente y, y con nuevas ilusiones, usando el poder de las visiones, visualizando, usando imágenes nuevas, jamás concebidas porque esas imágenes son atrevidas. O sea, ¿por qué son atrevidas? Son ideas y sueños que si se las hablas al mundo, a tu familia, se reirán de ti. Otra cosa, también hablé mis afirmaciones. En el nombre de Jesucristo Rey. Soy capaz, soy creativa. Yo puedo hacer esto. Eran cortas, pero recuerdo que había días en que yo no quería hablarlas y sentía en mi espíritu como un empujoncito que me decía: No te olvides de hablar tus afirmaciones. No te olvides, no te olvides. Porque lo que estás haciendo es que estás nutriendo el corazón. Es decir, estás nutriendo el espíritu y estás nutriendo el subconsciente. Gloria a Dios. Todos los días, si las cosas iban mal, si el enemigo estaba tocando a mi puerta, cosas negativas, seguía yo hablando mis afirmaciones. Y seguía en oración. Las afirmaciones de quién soy yo en Cristo Rey. Un, un descubrimiento nuevo para mí. Yo no sabía quién era en Cristo Rey. El Señor tuvo que mostrármelo por medio de que yo tené, tuve que apagar el mundo. Y esto no fue lo que renovó mi mente. Les voy a decir lo que renovó mi mente, lo que empezó a regenerar mi mente y a sanar mi mente. Mientras apagaba el mundo, consumía, comía información nueva y diferente de todo lo que se me había dicho y enseñado. Miraba a, 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 a las personas que, que, que a, lo, a los este, que hablan este motivational speakers, los que motivan, habla positiva, todo dentro de las enseñanzas del reino de los cielos. Yo no me iba con los gurús de la nueva era, no me iba con Dr. Wayne Dyer, no me iba con ellos, me iba con las personas que temen a Dios, Jehová de los ejércitos, y que hablan sobre el reino de los cielos. Por eso les digo, acomódense. Si van a conseguirse maestros, consíganse maestros que enseñen sana doctrina del reino de los cielos. Gloria a Dios. Y les digo, les, les digo que Dr. Miles Monroe es el número uno. ¿eh? Yo alimentaba mi mente con conceptos e ideas nuevas, cosas de buen provecho. Recibía la palabra de mi padre todos los días por medio de leer la palabra. Y el Señor ya me, había, ya, me estaba, ya me estuvo entrenando antes de que yo perdiera mi empleo, me entrenaba las mañanas antes de en los días libres, este, pasaba mucho tiempo en oración con Él, leyendo la palabra. El Señor me estaba entrenando para lo que venía, para lo que venía, para lo que venía. Gloria a Dios. Entonces, recibiendo la palabra, meditando en ella, escuchando sermones, videos que hablan exclusivamente sobre el reino de los cielos. Hasta que antes de que me diera cuenta una tarde, acuer me acuerdo que trataba yo de acordarme de la Grace que trabajó como transportadora de pacientes durante 10 años. Bueno, casi. Y por primera vez, les prometo, recuerdo haberme sorprendido yo que por más que intentaba, yo no lograba recordar a esa mujer. Esa mujer que era una persona débil cobarde, frágil de mente, de voluntad, de poder, gloria a Dios. Amados, hice lo que nuestro Padre nos pide, me salí de ella, de Babilonia la Grande, alimenté mi espíritu, lo sigo alimentando mi mente, nutriendo mi alma con la ayuda del Espíritu Santo, no se equivoquen, no lo hagan de su carne. Y lo tienen que hacer a repetición como yo lo hago todos los días, pues es el mismo Señor, dice que este libro no debe de apartarse de nuestros ojos, de nosotros, día y noche. Y no solamente me estoy refiriendo a la santa palabra de Dios, amados. Hay muchos suplementos que uno tiene que ir incorporando. Pero todo debe de centrarse en el reino de los cielos. Y vean que el Señor en este momento, gloria a Dios, está levantando. A ministros que predican realmente el reino de los cielos. Ahora, os voy a dar una ilustración. Me recuerdo de un episodio del Twilight Zone, de la dimensión desconocida, ¿verdad? Ese show bien, bien, bien clásico. Este, este, este episodio está titulado Patea la Lata, para los que se acuerdan, de Patea la Lata, Kick the Can. Eh, se trata de unos residentes ancianos de una casa de reposo donde este, dice Rod Serling: La esperanza es solo un recuerdo. Pero la esperanza acaba de entrar a este pueblito, a, Sunny, a, a, este, a, este, a esta casa de reposo, Sunny disfrazada de anciano optimista que lleva su magia en una reluciente lata. Entonces, en la trama de este episodio, este anciano. Usa una frase muy bonita. Mentes frescas y jóvenes. Es curioso, ¿verdad?, que hasta en el mundo este principio es reconocido. Este, este, este principio cristocéntrico. Reinocéntrico. Oh, gloria a Dios. Este principio es reconocido en el mundo, amados. La mente fresca y joven. La mente nueva. Es la mente nueva. Nueva traducción viviente de Romanos 12:2 dice así: No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena agradable y perfecta. Y la nueva versión internacional dice así, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gloria, gloria a Dios. Amados, aquí concluye la segunda parte. De este programa, amados, los amo, los quiero tanto, muchísimo los quiero. Pido a Dios, cada uno de ustedes, que la sangre de Cristo los cubra, amados, sus casas, sus hogares, a sus familias, a sus hijos, seres queridos, amados, las almas, espíritus, cuerpos. Tan importante aplicar la sangre del Señor Jesucristo, amados. Muy importante. Renovad las mentes, amados, todos los días. Amados, ya. Yeah para los que me, los que los que se preocupan, los que dicen, pues ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Amados, ahorita escuchando en este podcast. Y si vuelven a repetir este podcast, este episodio, dice el señor repítanlo hasta que entren sus espíritus y no estoy hablando nada más de este episodio, estoy hablando de todo lo que tenga que ver que enseña el reino de los cielos amados, repetir, repetir, repetir cómo fueron entrando todas esas ideas tóxicas a sus mentes desde niñitos, la repetición amados, la repetición fue lo que lavó el, el como dicen, lavó el cerebro amados. Lo que empezó a tomar, a, a tomar control raíz, lo que se fue arraigando en su subconsciente amados. Entonces, Reversen la cosa, dice el Señor. Ahora que saben cómo trabaja, empiecen a absorber el reino, háyanlo en ustedes primero. Ahí es donde se va a encontrar primero, amados. Pero cuando lo encuentren, tráiganlo hacia afuera, no escondan la luz. Y vamos a seguir hablando en este programa en este, es, este programa sobre la renovación de la mente. No se crean que nada más este es el único episodio. Esto es primordial para el reino de los cielos, amados, la renovación de la mente. No van a poder entrar al reino de los cielos con esas mentes, esas, esas, esos pensamientos del sistema luciferino y religioso. Dios no exige religión, exige relación. Amados, es una gracia su madrina espiritual. Os quiero muchísimo. Esperen, estén atentos a otro episodio. Y le damos las gracias al Espíritu Santo por haber revelado más a nosotros, gloria a Dios. Y digan, estoy rodeado, estoy rico, estoy rico, estoy rodeado de la abundancia, la misericordia, la gracia, el perdón de Jehová de los ejércitos. Lo tengo todo en Jehová. No me hace falta nada. No carezco de nada con Jehová. Amados. Hasta la próxima. Ya saben, compartan el video, difundan el mensaje y empiecen, dice Señor, a buscar información, más información sobre el reino de los cielos. Existe en YouTube. Vayan a, a, vayan a Google. Pueden ir a, a la página de Dr. Miles Monroe. Amados, es hora de instruirse en la empresa familiar. Amados, Gloria. Adiós. <laughs> Cada uno de ustedes es un líder, dice el Señor. Avancen, dice el Señor. Avancen, persigan, persigan, avancen. Josué, Caleb, gloria a Dios. Recuerden, no somos los israelitas del desierto. Somos la generación de Josué. Gloria a Dios, amados. Hasta aquí la plática de hoy. Los quiero muchísimo. Recuerden, llamadas de descubrimiento de una hora. Gratuitas, amadas, amados. Y amadas, los irredicentes del Señor, avancen, persigan su herencia, consíganla a violencia, amados, consigan el reino a violencia, que nadie va a venir por ustedes como nadie pudo venir por mí. Yo tuve que moverme, movilizarme, y ahora les estoy diciendo a ustedes lo mismo: movilícense. Yo estoy aquí para apoyarlos. Gloria al Señor. Los quiero muchísimo, amados. Hasta la próxima. Jesucristo rey de reyes, señor de señores, alfa, omega. Uh, gracias Espíritu Santo. Shalom. Shalom.